11:52 en todo el Perú. Estamos en Radio Capital, estamos en buena salud. Nos vamos hasta la 1 de la tarde. Soy el doctor Rubio. Vamos a presentar a la doctora Angélica Valdivia, quien es médico endocrinóloga del Hospital Militar, pero además es la expresidenta de la Asociación de Diabetes del Perú, ADIPER. 7% de los peruanos convive con la diabetes. 7% de 30 millones, cuando 7 por 30, 2.100.000 peruanos tienen diabetes. Es fuerte, ¿no? Es fuertísimo. ¿Y ese dato? ¿Y ya descubrieron ustedes a qué se debe la diabetes? En realidad, ¿por qué no estudiamos a los sanos? ¿Por qué no hacen diabetes en vez de estudiar a los enfermos? Son muchas preguntas que vamos a hablar. Y precisamente este tema de concienciación a toda la población, tanto diabéticos, prediabéticos y, como tú lo dices, personas que no tenemos diabetes, tenemos que trabajar en promover estilos de vida. Hoy en día se habla medicina en el cambio en el estilo de vida. Y eso dice, coma bien, haga ejercicio, duerma bien, duerma mínimo 6 horas al día, no tenga estrés. Y si fuma, olvídese del tabaco. Fíjate, te voy a hacer la analogía para por qué debemos mirar a los que no hacen la enfermedad. Para nosotros recibimos a esta familia que pidió ayuda del Cusco, del frío. Vino el niño, un niño que pidió ayuda al presidente. Entonces trajimos a esta familia al Hospital de Solidaridad y tuve la curiosidad por hacerle hemoglobina. Bueno, ellos viven a 4.000 metros, tenían una hemoglobina de 16 y 17 gramos. O sea, anémicos no eran. No sé si por altura, pero dije, voy más allá, a ver si son desnutridos. Y tenían las proteínas normales, albúmina, globulina y todo lo que identifique indicadores de nutrición. Y entonces me pregunté yo, y dije, a 4.000 metros, analfabetos, con una economía bajísima, olvidados, postergados, camina 2 horas el niño para llegar a su escuelita, y no está desnutrido, no está anémico. Entonces, ¿dónde está la solución? Por eso te decía yo, 2 millones están diabéticos, pero 30 millones no están diabéticos. ¿Qué comen la diferencia? 30 millones, ¿qué come? ¿Qué hace? ¿Por qué solo a 2 millones le dio diabetes? Contéstame, por favor. Precisamente, qué excelente analogía que haces. Uh-huh. Y el país y el Estado y el Ministerio de Salud se mata haciendo las campañas, la guerra contra la anemia. Estamos desenfocados. Yo me siento que estamos desenfocados. Totalmente. Y la OPS y la OMS lo dice. Ya a partir del 2016, mucha gente, y sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, la gente se muere por exceso de peso y no por desnutrición. Y la mayor cantidad de desnutrición está en las ciudades. Sí. La malnutrición está en las ciudades, la anemia está en las ciudades. Así es, ¿por qué? Porque comemos comida chatarra en la ciudad. Comiendo muy mal, ¿no? Estamos viviendo muy mal. Estamos viviendo muy rápido, estamos comiendo mal. No hemos aprendido a vivir con la tecnología, ahora con los teléfonos y con todo ya no nos movemos para nada. Para nada. Y ahora con este tema de los automóviles o de antes, tú y yo nos levantábamos para cambiar el canal. Ahora simplemente pues los controles remotos para todo, inclusive ahora para subir y bajar las cortinas, las persianas, control remoto. O sea, la tecnología nos hace vivir más tranquilos, pero probablemente comprometa un poco. La naturaleza tendrá que arreglarlo, pero en 1 millón de años. Bueno, ¿qué novedades nos trae sobre la diabetes? ¿O qué cosa es lo que están planteando ustedes sobre la diabetes? ¿Qué es lo que están haciendo? Bien. ¿Estás hablándome de un menú? Sí, así es. Y precisamente ayer el Estado peruano acaba de promulgar el capítulo 5 de la ley 28.553, que es la ley de protección a las personas con diabetes. Es una ley que el Estado peruano lo dio en el 2005, fíjate. Uh-huh. Y a partir del 2005, ¿cuántos años han pasado? Y esa ley hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se ejecuta. No está reglamentada. Yo sé para qué se da la ley. Así es, entonces. Además, tendría que ser una ley por cada enfermedad, a mí parece también. Si fue la forma de ser un estímulo o de un despertar, porque te obligarían a hacer la ley por la enfermedad de hongos, una ley por la neumonía, una ley por el sarampión.
es que esta ley abarca mucho más el tema, y justo el capítulo quinto que fue ayer promulgado, habla de actividades de prevención. Y las actividades de prevención sí se hacen en el país, y ADIPER, Asociación de Diabetes del Perú, hace actividades. El tema es que nos unamos, porque no nos abastecemos. Contémosle a nuestros televidentes y radioyentes, ¿qué debemos hacer para no o para evitar ser diabéticos? Primero, informarnos, educarnos, lo que hoy día estamos haciendo, informar a la población, educarnos, y precisamente ayer fue el primer congreso de pacientes con diabetes, y a ellos los educamos, ¿para qué? Para que tengan un buen control, y el buen control, a todos los radioyentes y televidentes también que nos escuchan, es si tú eres diabético, tienes que tener la hemoglobina glicosilada menos del 7%, si tú eres diabético. Si no lo eres, tienes que tener una glucosa menos de 100. La hemoglobina glicosilada es la hemoglobina que lleva información de 3 meses, ¿no es cierto? Más o menos. Así es. Es un invento de la naturaleza maravillosa para que no le engañes al laboratorio, y hoy día, si mañana te van a hacer tu análisis, hoy día te haces el buenito y no comes para que te salga bien. No, no. La hemoglobina glicosilada tiene información de 3 meses. Lo penoso de toda esta realidad en el país es que solamente 30% de peruanos, de diabéticos, es decir, de estos más de 2 millones y medio, tienen acceso a esta hemoglobina, a ese examen. Ese es el problema. ¿Es muy caro? Y no, oscila entre 25 a 40. Es accesible. Es accesible. El problema es que no hay en todo el país. Y hay laboratorios, como tú sabes perfectamente, que no tienen la reglamentación adecuada para hacer este examen, ¿no? Entonces, pero sí es importante. Entonces, que el paciente debe hacerse su hemoglobina glicosilada y estar menos de 7. Muy bien. Así es. ¿Qué otra cosa debe ser un diabético? Para la persona que no es diabética, para todo, debe tener una glucosa menos de 100, menos de 100 menos miligramos. De 100. El día lunes, 12 de noviembre, que tenemos el concurso del menú saludable en el Hospital Militar Geriátrico, que es sede este año del concurso menú saludable, que queda en Chorrillos, vamos a hacer el despistaje, ¿no? Con los glucómetros, la tiras. Entonces, si a mí me sale 115, me está diciendo, oh, alerta. Alerta porque probablemente yo tenga riesgo para hacer. No me hace el diagnóstico. Si tienes 110, ¿ya eres diabético? No. Entre 100 y 125 miligramos, soy prediabético. ¿Existe el término prediabético? Sí. ¿Y un prediabético, por ejemplo, ya debe tomar medicamento o solamente con cambio de dieta? Sin lugar a duda viene la medicina en cambio en el estilo de vida, y hay tratamientos. Sí podemos tomar tratamiento farmacológico para que esto nos ayude mucho más. Pero tenemos que cambiar el chip. Come bien, haz caminata, haz ejercicios de resistencia. Eso es importante. Vamos a una pausa brevísima. Voy a seguir conversando, porque esto sí se viene muy interesante, con la doctora Angélica Valdivia, para que nos cuente luego el menú. Hay que ser práctico, es decir, solo quiere saber que esté con nosotros. Aquí estamos en Capital Radio, 212-5353, nuestros teléfonos. Soy el doctor Rubio, vuelvo, una pausa brevísima. 12:03 en Son Perú. Buenas tardes Perú. Soy el doctor Rubio, aquí estamos en Buena Salud en Radio Capital. Tu opinión y tu salud importa. 212-5353, estoy hablando con la doctora Angélica Valdivia, expresidenta de la Asociación de Diabetes del Perú. Y estamos hablando sobre los cuidados sobre la diabetes, la forma que se debe manejar la diabetes. Pero hoy quiero conversar, y ya están las llamadas para la doctora. Allá está Mari en el teléfono, hablaremos con Mari. Y luego nos cuenta, doctora, ¿cómo debe comer un diabético? Yo creo que allá es un problemón que todavía no hemos podido definir. Bienvenida, Mari, buenas tardes, ¿de dónde me llama? Hola, doctor Rubio, buenos días. ¿Qué? Casi estamos al mediodía. Qué gusto. Doctor, le hablo de Jesús María. Bien, Mari, muy bien. Doctor, qué gusto escucharlo. La verdad que me he enganchado. Nos con estamos su viendo. ¿Estás viendo por radio o estás viendo por la televisión? Estoy viendo por internet. Por internet, muy bien, muy bien. Doctor, ¿sabe qué? Ay, no, me encanta su programa, pero hace tiempo que se dejó un reemplazo. Sí. De verdad que no falte, doctor, por favor, la verdad que sí. Sí, no lo que falte. Pasa que otra cosa, bueno, saludo también a la doctora muy guapa, Angélica. La doctora Angélica.
Sí, lo que quería decirle, doctor, y que me disculpe la doctora, está interesante, voy a seguirlos escuchando, pero quería a usted pedirle, usted estaba hablando hace un rato sobre el tema del cáncer, ¿no? Sí. Muy interesante, pero también me llamó la atención, respecto a lo que usted se refería de, por ejemplo, a las personas que tuvieron el cáncer al estómago o al colon, uh-huh. y que usted relacioné al cáncer a haber sufrido un efecto de traición, y luego uh-huh. la otra señora sobre el efecto de que sí. simulaba como tragarse el hueso y no lo pasaba, no lo digería, tenía el cáncer. Exacto. Doctor, eso es medicina cuántica. Se llama nueva, entre usted al internet, nueva medicina germánica. Nueva medicina germánica, doctor Hammer, con una M nada más, sí, con H. Sí. Entre usted allí, la enfermedad que usted quiera, y busque ahí. Claro, incluso, sí lo conozco al doctor, sí lo uh-huh. he leído, uh-huh. y él incluso fue separado del colegio médico. Exacto, tuvo dificultades. En 1800, incluso su hijo murió con cáncer. Por eso es que él estudió eso. Y al estudiar también se enfermó, ¿no? Exacto, ese caso. Claro, bueno, sí, el doctor. Ahora hay avances en el mundo extraordinarios para entender cómo se producen las enfermedades. Y aquí en el Perú estamos haciendo nosotros una gran cantidad de certificaciones con la tomografía y la relación con la enfermedad. Así que... Sí, me ha despertado usted esa... Qué bueno, me encanta. La verdad que no es que yo sea sana, sanita, sanota, pero sí, estoy con mis tratamientos y yo... mis doctores también son muy buenos y yo soy bien preguntona y me voy bien satisfecha. Por eso no les quito del tiempo. Muy bien. Y le agradezco. Gracias por su comentario. Doctor, usted es un cajamarquino lindo, me encanta. Chotano soy yo, chotano soy yo. Chotano ni la mano, pero usted sí. Pero sí el corazón. Muy bien, 12:06. Qué alegría de Mari. Muchas gracias por su llamada. 12:06. ¿Tenemos otra llamada? Vicenta, vamos a hablar con Vicenta. ¿De dónde llama Vicenta? De Chorrillos, señor doctor. Chorrillos, muy bien. ¿Cuál es su pregunta para la doctora Vicenta? Mi pregunta es esta, doctor. Dígame, quiero saber que si de los triglicéridos es un paso uh-huh. para diabetes. Buena pregunta. Y otra cosa, mire, uh-huh. yo tengo 84 años. Bien. El año pasado me dio los triglicéridos, porque hice desarreglos, comencé a tomar gaseoso un montón y unas galletas Doré que son de mantequilla. Y nunca había tenido yo ese problema ni de triglicéridos, ni colesterol, nada. Uh-huh. Ya mi hija me puso una dieta estricta, me dice que de ahí hay un paso y etcétera. No me tengo una dieta estricta, no como ni dulces, como creo que cada año. Cuando ¿usted se ha hecho algún examen de sangre, de glucosa? Sí, tengo 92 de glucosa. Muy bien, en ayunas, colesterol, es cierto. No tengo, lo que tengo es, ¿sabe qué? Me molesta a veces los gases, doctor, eso uh-huh. es lo único. Tengo 84 años. Muy bien tengo llevados. Tengo todos mis órganos, lo único que me han operado es la apéndice y el uh-huh. Del hígado, ¿cómo se llama? Me olvidé. La vesícula. La vesícula. Muy bien. Pero me operaron cuando yo tenía creo 30 años. Muy bien. Buena pregunta, señora. Felicitaciones con sus 84 años. Los triglicéridos, doctora. Bueno, yo felicito a Vicenta porque eso se llama envejecimiento exitoso. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Envejecimiento exitoso. Y eso es a todos los que debemos aspirar a eso, a envejecer exitosamente. Y eso significa no tener enfermedades que nos lleven a estar postrado o a una secuela. Y de eso se trata. Yo puedo vivir, si me dio la diabetes, yo puedo vivir con diabetes, pero diabetes controlada. Y ese es el primer uh-huh. mito que podemos decir, ¿no? La diabetes no se cura. No es que voy a... ¿Se dice controlada o medicada? ¿Cuál es el término? Controlada con fármacos y controlada con el cambio uh-huh. en el estilo de vida. Correcto, ahí sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y definitivamente, si tengo que tomar medicación o tengo que usar insulina, yo tengo que usarla, porque hay otro mito. No, voy a usar insulina y me voy a volver ciega, o mis riñones se van a malograr. Lo que pasa es que se ha asociado esa idea que antiguamente teníamos que usar la insulina a la etapa final de la enfermedad. Uh-huh. Ya cuando... ¿no? Cuando ya está con... Cuando ya estaban ciegos, pero por la enfermedad. Por la enfermedad. Mm. Entonces, eso es otro que tenemos que concientizar a la población y educar que si hay que usar insulina, pues no se nieguen. Solamente, y hoy día hay lapiceros que son nada dolorosos, la agujita es uh-huh. menos de un centímetro y podemos usarla fácilmente, ¿no? La insulina salva vidas.
Y estábamos hablando sobre qué debemos de comer. La dieta. ¿Qué vamos? Así como el ejercicio tiene que ser personalizado. El desayuno de un diabético, ¿cómo debe ser en general? Para darles una idea. Claro, la alimentación también tiene que ser personalizada. Uh-huh. Pero en líneas generales, yo les diría no tomar jugos, porque los jugos tienen mucha fructosa. El mismo azúcar de la propia fruta también aumenta el azúcar en sangre. Terriblemente, tiene un índice glicémico marcadísimo. Ni siquiera de naranja, ni recontraácidos, nada. No, preferible. Pero eso va a depender personalizado, ¿no? Si yo tengo una glucosa, estoy súper bien, tengo 80, 90, yo podría tomar muy de vez en cuando. Pero si tengo una glucosa, carambas, de 200 y voy a tomar un jugo, te vas a 300. Eso es como gasolina que se está incendiando en mi casa. ¿Puedes comer un par de huevos duros, por ejemplo? Un par de huevos duros, excelente. No hay, ese es otro mito. No, yo tengo colesterol y por eso que no puedo comer la yema. No, ese es otro mito. Sí, puedo comer dos huevos diarios con un pan con aceitunas. Claro. Vicenda nos preguntó sobre los triglicéridos, pues. ¿Y ahí? Por ejemplo, ¿la yema aumenta el triglicérido? No. ¿Los triglicéridos qué cosa aumentan? El pan, las harinas. Excelente. El triglicérido es netamente harinas. No es grasa. O sea, cuando la gente que está con triglicéridos, que come un bizcochito, un pancito, galletitas, y ahí viene papas, el problema. Arroz. Vicente estaba comiendo mucha galleta y ella dijo, lo reconoció. Gaseosa, me ha tomado mucha gaseosa. Claro, ahí está, la gaseosa, la galleta. Y por eso yo siempre digo, yo prefiero que coma su pan a que coma galleta. Porque la galleta también es harina, pero tiene la grasa trans. Para el hecho de ser galleta, tiene esa grasa trans, aterogénica. No sabía eso. Y no podemos llenarnos más de aterosclerosis. O sea, preferible es un pan francés que una galleta de vainilla o de soda. Cualquiera, así sea light. ¿Y qué cosa es una grasa trans para que nuestros amigos? Una grasa trans es aquella grasa aterogénica, la grasa que nos lleva a un infarto, la grasa que se acumula, como yo lo digo, como el sarro en las cañerías. Igual, esa es la grasa en las ¿Y por qué usan esa grasa para las galletas? Ay, ese es otro tema. Ese es otro tema de Estado. Muy bien, 12:12, seguimos hablando con la doctora Valdivia. Entonces, en el desayuno, ¿leche sí puede tomar un diabético? Sí, puede tomar. Un vaso de leche. Correcto. Un vaso de leche, dos huevos. ¿Puede tomar una tostada, algo, o nada? Definitivamente es preferible un pan, ¿no? O dos tostadas, nada más. Podemos comer aceitunas. Y ahí dice, yo puedo comer aceitunas. Y se come medio kilo de aceitunas. O sea, tampoco son es bueno eso. Son cinco aceitunas diarias. Cinco aceitunas, no sí, punto, puede diaria. Comer más. No se puede comer más. ¿En media mañana qué cosa puede tomar? En media mañana puedo comerme un durazno, una manzana, una pera, una fruta. Perfecto, una fruta. Fruta. Ahí, pero la fruta como tal, la fruta con su y de preferencia cáscara, porque estamos acostumbrados hasta a los niños mandamos a la lonchera y pelamos la manzana. Le quitas la cáscara. Lo más importante. Porque la cáscara te ayuda también a formar las heces. La fibra, que es muy importante y que también nos mantiene delgados, ¿no? Muy bien, vamos al almuerzo. ¿Cómo es un almuerzo de un diabético? ¿Cómo debería ser un almuerzo? El almuerzo, lo más importante, y es lo que dice la OMS, la Asociación Americana de Diabetes. Su plato debe ser partido en tres partes. La mitad del plato, alguien me dice, pero no sea mala, doctora, me dice, la mitad del plato tiene que ser verde, verduras. ¿Qué verdura? La que usted elija, pero verde. Puede ser tomate, lechuga, brócoli. Nada de cocidos. Puede ser una verdura. Puede ser cocida, pero de preferencia lechuga cruda. Y ahora que se viene el verano, pues lechuga, rabanitos. Tomate, ¿no? Y una ensalada mixta. Así es. Es correcto, una ensalada mixta. La mitad de plato llena de ensalada mixta. Ahora, la otra mitad. A ver, por ejemplo, esta tarde tú vas a almorzar un lomo saltado, seguro. Y entonces, la mitad del plato, la ensalada, la otra parte viene o arroz o papa. Porque el lomo saltado viene arroz. Pero usted tiene que elegir el arroz o la papa. Pero no puede venir los dos. Ahí estamos. A veces viene arroz, papa, camote. Y ahí juntamos las harinas, ¿no? Y va a pasar lo que a Vicenta le pasó. Se le subió los triglicéridos por las harinas, no por las grasas. Y bueno, la carne, la proteína es muy fundamental. Y en los diabéticos es fundamental, salvo que tengamos problema renal. Y eso se lo dice en su control, que debe ser cada 3 meses como máximo el control de la función renal. Y
tiene que tener algún postrecito o ya nada de postres. Sí, sí, nuevamente es personalizado. Si hay un buen control, puedo tomar un postre, una mazamorra morada, por ejemplo, pero usar edulcorante. Con edulcorante. Edulcorante. Ok. Uh-huh. Un caldito de gallina, una sopita guantán. Sí, sí, sí se puede. Hay que... Lo importante combinar. Es combinar. 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 El diabético, entonces, doctora, puede comer de todo, pero racionalizado. Excelente. El diabético, yo siempre lo he dicho, el diabético puede comer de todo, uh-huh. pero no azúcares, no bebidas energizantes, no gaseosas, no dulces. 212-5353, nuestros teléfonos, y un bloque. No sé qué información me están dando que no la entiendo. Muy bien, vamos a un corte brevísimo. Vamos a un corte brevísimo para seguir hablando con la doctora Angélica. La doctora Angélica Valdivia, con estos consejos para los diabéticos. Volvemos. Sí, pero más causas. 12 con 20 en todo el Perú. La temperatura, ¿cómo estamos de temperatura? Ya está comenzando el veranito, ¿no? Ya está comenzando. 22 grados veo allá. 22 grados. Pero la cabina, afuera debe estar más, ¿no? Muy bien, ya nos pondrá. Ahí están las olas del mar. 12 con 20. Tranquilo, mucha ola. Vamos a seguir hablando con la doctora Valdivia. Vamos a seguir hablando sobre la dieta. Pero antes tenemos a Aquiles ya en la línea. Aquiles, ¿cómo está? ¿De dónde me llama? Buenas tardes, doctor Rubio, de Villa María del Triunfo le llamo, doctor. Villa María del Triunfo, lindo distrito. Quisiera hacerle una consulta a la doctora. Adelante, la está escuchando. Gracias por su respuesta. Quisiera saber en qué se diferencia la diabetes tipo 2 con la 1. Muy y, bien. Y si es verdad que la hipertensión es primo hermano de la diabetes. Uh-huh. Por favor, gracias. Gracias. Muy bien, aquí. Qué bonito. Sí, excelentes preguntas. La diabetes tipo 1 es muy diferente en origen de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 básicamente es genética. Un casi 90% es de causa genética. Y se da predispuesta por algún virus que atacó a nuestro páncreas, que es donde se secreta la insulina, que es la hormona que hace que entre la glucosa. La tipo 1 es los niños ya pueden aparecer con esa diabetes, ¿no? Los niños y los adultos jóvenes. Hoy en día, y hay algo, justo estábamos hablando, ¿qué está pasando en el mundo? Tanta contaminación ambiental... Y también tantos virus que hay todavía no descritos, que estos virus, estas enfermedades autoinmunes, es decir, que generan autoinculpos en nuestro uh-huh. propio organismo y uh-huh. destruyen nuestras propias células. Entonces, esto es importante, porque antes se hablaba de diabetes tipo 1 en el país, el último reporte... Era raro, ¿no? Es raro, 0.004 por cada 100.000 menores de 14 años. Uh-huh. O sea, muy poco frecuente en nuestro país. Y eso es algo bueno, porque si no, estaríamos con esta epidemia peor, ¿no? Pero hoy en día se está viendo más diabéticos tipo 1 también en adultos. O sea, estamos viendo 20, 25 años. Diabetes uh-huh. LADA, que se dice, diabetes autoinmune del adulto joven. Pero lo que más predomina en nuestro país es la diabetes tipo 2, que el 90%, y la diferencia fundamental es, unos son de los jóvenes, vamos a decir, de niños. Pero es lo mismo, están con el azúcar alto también los jóvenes. Es la misma enfermedad. Orinan mucho hambre, los mismos síntomas. Los mismos síntomas. Simple, es la misma diabetes, pero en jóvenes. Así es. Eso se llama diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, que necesariamente tienen que usar insulina, porque tienen cero. Esas sí cero. Están obligados a usar insulina. Si no, se mueren. Tienen cero absoluta, no hay reserva de insulina. O tienen sea, que ellos usar insulina. No fabrican nada de insulina. No fabrican. Está el páncreas, pero no fabrica insulina. Así es. Y los diabetes tipo 2, sí tienen insulina, tienen poca insulina, o tienen mucha insulina, pero no sirve. No es de calidad. No es de calidad, claro. Por eso hay que usar pastillas o la misma insulina. Y la diferencia fundamental para Aquiles es de que los diabéticos tipo 2 son gorditos, uh-huh. que después se hacen delgados porque la diabetes se los consume, come, se los consume, pero son los gorditos. Uh-huh. Correcto. ¿Y es primo hermano la hipertensión o la diabetes? Sí, son unas enfermedades que van de la mano. Conjuntas, yo digo, ¿no? 50% de los diabéticos son hipertensos. Tienen hipertensión. Son hipertensos. Van juntas. Ese van juntas. Como van que juntas. Condiciona una a la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipertensión también es una enfermedad de insulinoresistencia. También uh-huh. tiene una base esa. O sea, todo esto empieza en la prediabetes. En la prediabetes que hay una insulinoresistencia. O hay mucha insulina, pero no sirve.
Y eso también es la base para la hipertensión y para todas las enfermedades metabólicas, para los infartos agudos de miocardio también. Muy bien, tú sabes que en esta nueva medicina germánica es solamente hay tres formas de malograr el cuerpo, de enfermar el cuerpo. Una, o haces un tumor. Dos, al revés, haces una necrosis. Tres, no haces ni tumor ni necrosis. Está el órgano, como el páncreas, está perfecto, ahí está bonito, pero no funciona bien. Hay disfunción. ¿Hace insulina de mala calidad o no la hace? Pero ahí está el páncreas. Ahí está el páncreas. Hay tres formas de enfermarse. A mí me gustó mucho porque lo sintetizó todo. Y no existe otra forma de enfermar el cuerpo. Haces tumor, una. Haces necrosis o úlcera, dos. Y tres, no haces ni necrosis ni úlcera, simplemente no funciona bien. Está la tiroides, pero no funciona bien. Está el páncreas, pero no funciona bien. 12:24, vamos a recibir la llamada de Luis. Hola, Luis Tocayo. Doctor Rubio, qué placer escucharlo. ¿De dónde llama? Llamo de Chorrillos. De Chorrillos, muy bien, ¿cuál es su pregunta? A ver, yo tengo 73 años. Y con mucha fuerza, ¿se le siente bien? Sí. Hace 2 años me dio parálisis facial. Ajá. Entonces, en los análisis de sangre salió que me había subido la glucosa. ¿A cuánto? A 120, si no, puse el seguro, no da las cifras muy así, se lo da, no da en papel. Pero 6 meses antes yo me había hecho, ¿no?, a voluntad propia, una intolerancia a la glucosa y me salió 90. Correcto. Entonces, a raíz de eso, comencé con una dieta, bueno, más estricta que lo que dice la doctora, es brócoli, lechuga verde, una cebolla, dieta verde, limón verde, unos 120 o 150 gramos de carne de ave. Y qué más, a veces una papa, a veces una yuca. Eso lo me dijo un ¿cómo se llama?, un nutricionista. Ya. Pan, ¿cómo era? Pan integral. Pan integral. Leche descremada, yogur descremado y fruta, sí, me dijo, cualquier cantidad de frutas menos plátano, mango y uva, ¿no? ¿Y cómo le fue con esa dieta? ¿Cómo le ha ido? Perfecto, perfecto. ¿Se ha hecho su control de glucosa? ¿Se ha hecho últimamente control de glucosa? Ya, en esos 2 años yo voy cada 3 meses, de acuerdo a lo que me dicen los doctores. En grado glucémico, en los últimos exámenes de los 5, glucosa hará 1 o 2 meses, me salió 90. ¿Se ha hecho hemoglobina glicosilada? ¿Se ha hecho? Ese me hicieron en el seguro. Ajá. Y yo no sabía qué era. Sí, sí. Y me dijo. La hemoglobina glicosilada es como el archivo. Es como un archivo, exacto, que lleva información de usted, ¿no?, 3 meses. Exacto. Entonces, bueno, la doctora no tiene nada, tiene 5, me dijo, ¿no? Ah, ya, 5, está bien. Por la doctora que ha conversado ahorita, sé que 7. Hasta 7 es. Sí, la pregunta es, yo uso en vez de azúcar, edulcorante, stevia, natural, y a veces la mezclo con aspartame porque con todo el tiempo me puede hacer daño. Pero orino mucho. ¿Sigue orinando mucho? Sí. La doctora, eso va para usted, porque la diabetes no controlada, hay mucha orina, orinan a cada rato, tienen mucho hambre, tienen mucha sed. Casi esas tres cosas serán en los diabéticos no descompensados. Usted no tiene sed, hambre, ni mucho hambre, pero orina mucho. No tengo mucho. Sed. Y tomo una metformina a mediodía. Ah, toma metformina. Sí. ¿Y toma mucho líquido también? ¿Le hace tomar? ¿Tiene mucha sed o no? No tengo mucha sed, pero tomo más o menos 2 litros como recomiendo, ¿no? Bueno, doctora. Hay muchas preguntas para Luis. Pero vamos a ordenarnos un poquito. Para que una persona tenga síntomas de diabetes, tiene que tener una glucosa más de 180. O sea, Luis no va a sentir estos síntomas: pérdida de peso. La primera P son las 5 P's que yo siempre digo. Pérdida de peso, la P, polidipsia, que tengo orina, mucha sed. Poliuria, que orino en gran cantidad y a cada rato. Y ahí viene también la nicturia para los niños, por ejemplo, la nicturia, ¿no?, que es orinar en la noche, ¿no? Y después polifagia, tengo mucha hambre,
¿no? Y este también tenemos prurito, es a veces no nos olvidamos. Prurito es una picazón y sobre todo en el cuerpo y sobre todo se da en las partes genitales. Uh-huh. Y mucho eso tiene que ver con la mujer, ¿no? A veces tenemos vamos al ginecólogo a ver estas infecciones genitales urinarias y no curan y no curan y no curan. Y ahí tenemos que atacar esa diabetes que está en 126, 28, es poquito, no es importante, pero ya está haciendo efectos, ¿correcto? Y está. Doctora, pero hace 2 años y ya estoy en 90. Correcto, usted no tendría ese problema, por eso que usted no va a sentir síntomas. Y como dijo el doctor Rubio, ahí lo importante es la hemoglobina glicosilada. Si usted tiene menos de 6, perdón, menos de 5.6, 5.6, porque no es diabético él. Si fuera diabético, sí, menos de 7%, pero él no es diabético, menos de 5.6 de hemoglobina glicosilada, usted está excelente desde el punto de vista metabólico. Y usted dice que orina mucho en la noche, habría que ver la próstata, ¿no? Habría que, no solamente es la PSA. Me hice hace 2 meses el ese percance, ¿cómo se llama? El PSA. Pero el PSA solamente... Y yo creí que tenía infección y me hice el examen de orina. No tenía ni... ¿Y cuánto tenía de PSA? Ay. No se acuerda. Pero su médico le habrá dicho que estaba normal. Usted sabe, el doctor lo mira en la pantalla de computadora y me dice, todavía me dice, ¿para qué viene? Usted no tiene nada. Digo, no, doctor, porque hace 2 años se comenzó, sí, tiene razón, me subió en el historial, ¿no? Claro. Bueno, en resumen, está bien este señor. Sí, está bien. Siga con su metformina, está bien que tome su metformina. Sí, tiene su metformina porque... ¿Y toma una diaria o qué? ¿Cómo la toma? Una diaria. Vale. Mientras bueno, no tenga... a veces también cuando voy a un chifa, ¿no? Mientras no tenga estos eventos adversos de la metformina, que es diarreas, aumento de gases, doctora, no hay ningún problema. El estómago, maravillosamente, lo ha mejorado la lechuga, todo lo verde. La cebolla, olvido. Le cayó muy bien, pues, Luis. Muy bien, felicitaciones, Luis, felicitaciones. Siga usted con esas ganas de vivir y esos sus controles permanentes. Muchas gracias por su llamada. Tenemos a Gladys en el teléfono. Gladys. Gladys, ¿de dónde nos llama? De Puente Piedra. Puente Piedra, muy bien. Uh-huh. ¿Cuál es su pregunta para la doctora? Bueno, ¿podría el su radio o su televisor bajarle el volumen? Porque la vuelvo a escuchar ahí con un eco. Sí. ¿Me podría decir Baje, por favor, el volumen de su receptor. ¿Cuál es su pregunta para la doctora Valdivia? ¿Cómo es la diabetes emotiva? Muy bien. Gracias. ¿Y podría explicarme, por favor? Sí, encantado. ¿Si existe o cómo es? Encantado, Gladys. Vamos a ver. Hay prediabetes, ya nos confirmó usted que existe un prediabetes. Y muy bien lo que dice. ¿Hay diabetes emotiva? Sí. ¿Ella se llama? Gladys. Gladys, yo te invito definitivamente al Festival por la Salud Unidos contra la Diabetes, que es este 17 de noviembre en la Concha Acústica del Capo Marte. Búscame ahí, porque ahí te voy a dar una mayor explicación de la que te la voy a decir ahora. La diabetes emotiva no existe. No existe la diabetes emotiva. Y es o no es diabetes. Cuando uno pasa más de 126 miligramos de glucosa en ayunas, un ayunas de 8 a 10 horas, eso es diabetes. Así te hayas comido una torta el día anterior, porque dice, ay, no, es que me comí una torta, por eso me ha salido alto. No, así te hayas comido una torta, si sale más de 126, eso es diabetes, ¿no? Y Gladys, aunque estás un poquito lejos de Puente Piedra, pero el concurso del menú saludable, también vamos a hacer despistaje de glucosas en Hospital Militar Geriátrico de Chorrillos. Te invitamos a que puedas despejar ahí tus dudas. Entonces, no existe la diabetes emotiva, es o no es, y si se sale elevado, hay que comenzar cambio en el estilo de vida. Déjese de pensar en esas cosas para salvar de sus controles o desaprovechar la oportunidad de hacerse el diagnóstico ya de la enfermedad. Diabetes emotiva no existe. No existe. Si apareciste sobre 100 de glucosa, o 110, o 120, ya... Eso es prediabetes y hay que cuidarse. Hacer una
hemoglobina glicosilada, una intolerancia a la glucosa. Y hay más exámenes para confirmar si es usted diabético o no. Si no lo es, felicidades. Y si lo es, para que tome sus precauciones. Vamos a recibir la llamada de Enrique. Enrique. Sí, aló, buenos días, doctor. Buenos días. ¿Sabe qué? Tengo una consulta. A mí me han detectado más o menos diabetes hace como 2 meses. ¿Qué edad tiene, Enrique? 54. 54, y hace 2 meses le dieron. ¿Cuánto de glucosa tenía usted? 220. ¿Y cuánto tiempo estuvo ya orinando mucho, mucha sed? ¿Cuánto tiempo se ha pasado? ¿Mucho hambre? No, en realidad sí lo tenía. O sea, así. ¿Y cómo fue que llegó usted al laboratorio? ¿Por qué? Bueno, cuando hicimos un chequeo médico, y entonces la doctora me mandó a hacer todo un análisis. O sea, ¿usted se sentía bien? No tan bien, porque a veces un poquito la vista, un poquito como que cansancio, y estaba bajando de peso. Y bajé de peso, y he bajado de peso casi 20 kilos, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Un mes, dos meses, casi en ese trance nada más, y lo bajé así rapidito, 20 kilos he bajado de peso, y no tenía sed, orinaba en forma normal, y entonces me mandaron a hacer un análisis, salió la glucosa 220, me hicieron la presión estoy normal, todo, y entonces he venido haciendo un tratamiento, pero la consulta es así de drástico, esos 20 kilos así en 2 meses, y amanezco a veces con el cuerpo un poco cansado, como adolorido, ¿no? ¿Qué le han indicado para su diabetes? La pastilla, justamente una pastilla que estoy tomando. ¿La metformina? ¿Qué más? Solamente eso. La mitad en la mañana, una en el almuerzo y la mitad en la noche. Media. Y su dieta, supongo que le han dado su dieta. Es lógico la dieta. No hay ningún otro examen que le han hecho. Vamos a preguntarle a la doctora con todo esto. Exacto. No se mueva, ahí quédese, porque de repente hay una pregunta de la doctora. Sí. 54 años es la edad, pues, donde mucha incidencia de la diabetes tipo 2. Y Walter es, ¿no? Se llama don Enrique. Enrique bajó de peso, y seguro ahora, que... Ahora, ese bajón de peso me llama la atención a mí. Sí. 20 kilos en un mes, es fuerte. Se da. ¿La diabetes te baja de peso? Sí, así. La diabetes uno lo consume. Cuéntame, ¿por qué no tenía síntomas con 225? Lo que pasa es que muchos pacientes son asintomáticos, y eso es lo peligroso de la diabetes. Claro, porque yo hubiera esperado que me diga orindo todo el día. Por eso es la epidemia silenciosa. En algunos hay síntomas y en otros no. De hecho, a veces estamos acostumbrados a tomar líquido y a tomar mucha gaseosa. Y entonces me llama a tomar sed, pero todos tomamos más gaseosa, y no nos damos cuenta de eso. Pero él, seguro, Enrique, estaba contento porque bajaba de peso, y decían, uy, qué bien te sientes, de repente le decían. Y eso a muchas pacientes me dicen, ¿no? Yo estaba feliz porque bajaba de peso, pero llega un momento en que con la orina estamos perdiendo electrolitos, estamos perdiendo energía, la glucosa se va por la orina, el sodio, el potasio se va, y por eso también comienzan los calambres. Y ahí viene otro mito que vamos a aprender en el concurso del menú saludable el 12 de noviembre en el Hospital Militar Geriátrico Chorrillos, es que yo tengo calambre, tengo que comer potasio para que me solucione el calambre. Y para eso me como 1 o 2 plátanos diarios. Sí. Craso error. Mejor porque no tomo una pastilla de potasio. Craso error. Y el potasio tiene mucha fructosa. Hablábamos de las frutas. El plátano, ¿te refieres? El plátano. Tiene mucha fructosa. O sea, por querer consumir el potasio del plátano... Sube la glucosa. ¿Y cómo resuelven los calambres los diabéticos? Y primero hay que estar compensados, como lo decía, tener la glucosa menos de 130 en ayunas es ya estar compensado para un diabético. Y tener menos de 7% también es estar compensado. O sea, hay varios factores, ¿no? Como siempre lo digo para los alumnos, no solamente hay que mirar el árbol, sino hay que mirar el bosque. El bosque es controlar peso, controlar presión arterial, controlar el colesterol malo, que es el LDL, controlar el colesterol bueno, que es el HDL, controlar los triglicéridos, que nos contaba Vicenta, ¿no? Y la glucosa, sin lugar a dudas, ¿no? Tomar agua. Dijo Enrique que tomaba 2 litros al día, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo mínimo que todos debemos de tomar. Muy bien. Enrique, ¿algo más? ¿Puedo una pregunta? Sí, dígame. Mire, el dolor de cuerpo
El malestar, cansado. Ahorita ya estoy controlando el, ¿cómo se llama? La glucosa, porque todos los días, dejando dos días, así dejando un día, me controlo, estoy con 104, 102, 104, 102, ¿no? Uh-huh. Pero el dolor sí continúa. Claro, usted ha bajado de peso muy bruscamente, entonces eso está generando malestar en todo, todo se ha desarmonizado en su organismo, claro, las hormonas contrarreguladoras. Entonces, eso va a pasar un tiempo. Usted está en la glucosa en ayunas, normal, pero tómese la hemoglobina glicosilada, todavía está alta. Entonces, cuando la hemoglobina glicosilada esté en 7 o 7.5, recién usted va a estar mejor. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? ¿Por lo menos 3 meses después de que usted ha empezado a hacer el tratamiento, ¿no? Siga tomando bastante líquido, bastante agua, y no nos deje de buscar en el concurso del menú saludable en Chorrillos o el 17 de noviembre en la Concha Acústica de Campo Marte, que es el festival. Ahí podemos atenderlo. Vamos a decirles, mucha gente no sabe dónde está el hospital militar. Está en Chorrillos, en la escuela militar, ¿no? Ahí junto a la escuela, en el complejo militar que tienen ustedes. Al frente de la escuela militar. Al frente de la escuela militar, ahí está cercado, está el hospital, por eso no se ve muy, pero está el hospital militar. Pero una referencia geriátrico. Podemos ir en el Metropolitano, ajá, y bajarnos en el paradero escuela militar. Y ahí vamos a ver el hospital militar geriátrico. Y pueden ver ahí a la doctora. Están cordialmente invitados todos para este 12 de septiembre en el hospital militar geriátrico, que haremos el concurso del menú saludable. Correcto. Muchas gracias, doctora. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Sí. Pero me debe usted una hora en radio para hablar de todo. Excelente. Y veo que has venido de azul, y he venido de azul porque es el color símbolo de la lucha contra la diabetes. Por eso hemos venido así hoy día. De azul. De azul para... Invitamos a que todos vayan a estas actividades de vestidos de color azul. Que vayan de azul y con un pañuelo. Y con pañuelo para estar regios. 12:41, volvemos. Soy el doctor Rubio, aquí nos vamos hasta la 1 de la tarde. Voy a hablar sobre toda la ansiedad que tiene las personas en el transporte, pues a veces... Pasamos 2 horas, 3 horas allí, ¿no? Volvemos.